Bueno, amigos, ya estamos un día más aquí. Vamos a pescar una vez más aquí en el lago de la comunidad. Como pueden ver aquí atrás, es tempranito, va saliendo el sol apenas. Pero antes de empezar a pescar hay que prepararnos. Hay que ver qué condiciones tiene el agua. Como ahorita, pues si puedes ver, está tranquilo. Y estuve monitoreando lo que viene siendo la presión atmosférica. Hay una aplicación que checa eso y es un barómetro. Entonces te recomiendo que bajes eso y algo que haga algo que haga trace, algo que siga las fases lunares, porque es algo también importante. No lo había puesto antes porque es la primera vez que lo estoy siguiendo y quiero ver qué tan, ¿cómo se puede decir? ¿Qué tan efectivo es? Muchas personas dicen que afecta mucho la presión atmosférica y también la fase lunar. Anoche fue, al parecer, el cuarto día después de luna nueva. Entonces, después vamos a hablar un poquito de eso y ahorita nos vamos a preparar para pescar. Supuestamente, ahorita el tiempo es perfecto. El tiempo está muy bueno para pescar. El agua está tranquila, como te decía hace rato. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar los lugares donde usualmente saco pues más lobinas. Son los lugares que voy a trabajar. Y cuando pesques, busca lugares que son intersecciones, donde se juntan. Déjame ver si puedo enseñarte algo. Por decirlo, esto de aquí, te das cuenta, es como una forma de, pues, de L con un, está circular, ¿verdad? Es una esquina. Entonces, estos lugares son buenos que te posiciones en lo que viene siendo la esquina para que cubras lo que viene siendo pues dos lados a la misma vez. Esta es una, allá enfrente hay otra, de aquel lado hay otra y en esta esquina también vamos a intentar. Así que quédate con nosotros y vamos a ver cómo nos va. Esto es algo de lo que me gusta mucho, venir a pescar el amanecer y todas las bellezas que nos regala Dios en la naturaleza, porque también es relajante. El nivel del agua está muy, muy bueno, está arriba. Así que bueno, sin más, vámonos a pescar. Ahí está. Aquí andaba.
Take it easy, take it easy. Besito. Te regreso. Esa fue la primera captura con el Shimano Curado DC. Entonces, eso se va a ir quitando a medida que la la computadora empiece a grabar esos cambios y esos lances. Ah, sí fue mordida entonces. Sí era mordida. Vente, vente, vente. Mira. Salen rápido los anzuelos. Entonces la regresas. Ahí mismo la regresas. Mira, no se murió, no la lastimaste, no, nada. Venía peleando con el señuelo. Bye. Besito. Bye. Mira, ves, ya se fue. Ay, el sabno. Ah, está mejor. Ah, se zafó. Ah, es a lo que nos referimos con pelea de... Es la batalla entre uno y el pez, su inteligencia, su fuerza, su agresividad y la destreza que tiene para sacarse el anzuelo. Wow. Ahí está. Chatterbait. Mira nomás qué bonito. De regreso. Bien. Bye bye.
creo que se me subieron las hormigas. My God. Está hondo aquí. Otro. Ay, se zafó. Bueno, ya se va. Al otro lado. Al otro lado. Some white bus. Right? Some bus. Está bueno. Está bonito. Vente para acá, vente para acá. Oh my goodness. Esto no vamos buscando. Nice. Beautiful. Okay. Nice.
Ok, amigos, ya regresamos, ya terminamos el día de hoy de esta pesca. Nos fue bien, al parecer sí funcionó lo que te estaba comentando de las predicciones con la presión atmosférica y la luna. Saqué más o menos unas 5 o 6 lobinas, más o menos, no recuerdo bien. Ahora te voy a explicar cómo funciona esto. La presión atmosférica ejerce presión sobre la tierra, ¿no? Y nosotros no la percibimos tanto como la perciben los peces. Y lo que pasa es que ellos tienen una bolsita de aire adentro de su panza. Y cuando la presión está muy, digamos así, muy baja, es como cuando uno dice, no, se me subió la presión o se me bajó la presión. Es similar lo que les pasa a ellos, pero es por esa bolsita de aire que tienen ahí, que los hace pues sentir como gases, se puede decir. Entonces, cuando la presión está muy abajo, lo ideal es que la presión esté más o menos como en 30. Si baja de 30, digamos como a 29, la lobina va a bajar el ritmo, o sea, no se va a estar moviendo tanto porque va a estar incómoda. Entonces, otra cosa que pasa cuando baja la presión a 29 es que va a llover o va a haber algún cambio de clima un poco brusco. Entonces, con las lobinas, lo ideal es de 30 a 31, pero tienes que fijarte, cómprate un, bueno, si tienes teléfono, me imagino que en Android y en iOS, que viene siendo Apple, puedes descargar una aplicación de barómetro, búscala. Deja ver si tengo mi teléfono aquí. Te la voy a enseñar, la que yo uso. Pues así se llama, bueno, en español pues se escribe barometer con B de burro. Así, mira, no se ve, no se alcanza a ver. Bueno, en la descripción del video te voy a poner el nombre de las aplicaciones. Esta es una, el barómetro, acuérdate de tenerlo. Mira, ahorita ya va en 31, 33, 30.3. Entonces está muy bueno, 30.3. Te voy a dejar en la descripción el nombre de las aplicaciones, y la otra es la luna. Cuando es luna nueva, es si tienes la combinación de luna nueva y la presión atmosférica que haya cambiado, como en este caso hace 2 días estaba en 29 porque estuvo lloviendo y cambió rápido, subió rápido, eso quiere decir que la pesca va a estar buena. Por lo menos ahorita trabajó, pero voy a seguir checando ese tipo de monitoreo y yo te dejo saber si sí sigue trabajando. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, a darle like, compartir el video si te gustó, y pues a seguir pescando. Si te gusta pescar, sigue pescando, sigue practicando, aprende cosas nuevas y así, para que pues pases mejores días capturando, y si vas a salir, pues más o menos te des una idea si va a estar buena la pesca o no. Ok, bueno, déjame tus comentarios, nos vemos en otro video más. Y pues es todo. Dios los bendiga y que estén muy bien. ¿Ok? Nos vemos.